México, Andrés Manuel López Obrador dijo que en reunión de ayer con gobernadores, les informó que participaciones federales a estados se incrementarán en 10% nominal y 7% real. Ayer se les informó a los gobernadores que se van a hacer transferencias de recursos federales de acuerdo a la ley y que hay un estimado de incremento de las participaciones federales del orden del 10% nominal y del 7% real. O sea, van a recibir más recursos estados y municipios, eso se informó el día de ayer, informó, fue buena la reunión de ayer con los gobernadores, hubo entendimiento pleno, acuerdo, en temas que tienen que ver con presupuesto, en temas que tienen que ver con la seguridad, hubo acuerdo, les diría consenso, fue una reunión en muy buenos términos con libertad plena donde se trataron los temas y al final se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta, unificados para sacar adelante al país con respecto al rechazo de los mandatarios a la figura de superdelegados. El Ejecutivo explicó que solo se trataba de malos entendidos, habían malos entendidos, faltaba información, una vez que se aclaró, se resolvió el problema. Por ejemplo, se pensaba que coordinadores regionales iban a ser secretarios técnicos. Yo les aclaré que es la Guardia Nacional, en proceso de creación, la encargada de atender todas las coordinaciones de seguridad pública del país, indicó. Además, existen ya los nombramientos en cada coordinación y lo de los secretarios técnicos se decidió que la Secretaría de Seguridad Pública, en efecto Alfonso Durazo, los nombre y que los coordinadores generales tanto estatales como distritales del gobierno federal participen, porque el tema de seguridad no está desligado de los programas de bienestar. En esta nota,